Para este trabajo vamos a utilizar, tenéis el tutorial de este anillo, está un vídeo anterior, o vais a carpeta de reproducción, álbum anillo, alambre de 0,8 milímetros de cobre dorado. Vamos a usar también, que podemos sustituir por un cierre de alambre, un cierre de mosquetón que podéis encontrar en algunas tiendas con el nombre de cierre de langosta, ¿no? Y piezas de cristal en forma de cubo, son de 6 milímetros. Para saber eso, no uséis más de 6 milímetros para este diseño, no os va a quedar bien, ya sean redondas o cuadradas, no os va a quedar bien. Para saber la medida aproximada, pues solo tenemos que usar la regla. Lo ponemos encima de la pieza, veis, 6 milímetros, aquí está el 5, 6. Más de 6 no, las que convengan. Y también vamos a usar argollitas que podemos realizar del mismo alambre o tenerlas ya compradas, ¿no? Yo voy a realizar algunas, aunque ya tengo realizadas muchas, para que veáis cómo se hace por si soy nuevo. Aquí yo voy a usar esta parte, ¿no? Pues rodeo, y cuando me toco como con el pico, tiro hacia arriba y hacia abajo del cabo, y ya solo tengo que seguir enrollando. Esto para los que no tenéis alicate de mandril, no lo necesitáis, realmente no lo necesitáis. Yo lo hago con el otro también, con el mío, con el doblado, pero bueno, como la mayoría tenéis este, pues ya veis que es muy fácil, ¿no? Simplemente ir por debajo de la primera argolla. Enrollando, de aquí vamos a sacar una cuanta. Listo. Y cortamos. Bueno, el cabo del inicio no sirve. Este alicate no es el más fino cortando, pero sí que abarca mucho tramo. ¿Veis? Abarca un tramo muy largo. Y yo tengo la costumbre, no sé los demás lo que hacen, no tengo ni idea, de cerrarlas. Hay veces que no, depende para lo que sea, pero yo tengo costumbre de cerrar las argollitas, aunque luego las abra. ¿Por qué? Porque así van cogiendo su forma, las dejo cerradas. Es una costumbre mía rara, pero hago eso. Ya tenemos aquí hecho unas cuantas, pero bueno, yo ya tengo realizadas más. Y ya podemos comenzar. Vamos. Con el rollo de alambre completo, no hace falta que cortéis. Tampoco hace falta que esté muy derecho, porque vamos a comenzar por una lazada de trébol. Introducimos ya el abalorio, 6 milímetros o inferiores, por favor, no importa, redondo cúbico, pero queda mal el diseño si es de más milímetros, queda mal. Vamos aquí en el lado, engarce lateral. Bueno, la mayoría sabéis lo que es una lazada de trébol. Va a empezar por el lado. Es muy importante en este diseño porque la sujeción va a ir aquí. Entonces interesa que esta lazada esté cerrada completamente. Este arito, ¿no? Vamos aquí. Y ahora, también muy importante en este diseño, como ha montado por debajo, el otro por arriba. En otros diseños no es importante, pero en este sí. Se trata de un diseño personal, puede que haya por ahí parecido, pero este tiene una mejora para que no se pueda romper, para que si tiran que se queden con los dedos pegados en la pieza, pero que no lo desmonten. Si creéis realmente y completamente lo que yo llamo, ya me conocéis, ¿no? Que a veces soy un poco bruto, una pulsera antibestia. Lo único que tenéis que hacer para eso es sustituir las argollas por engarces enrollados. Voy a usar aquí la mitad del alicate. ¿Por qué? Porque esto me va a dar la medida del cuello donde voy a enganchar el alambre.
aquí. Ya está. Ya tengo aquí una medida. Pues bueno, pues aquí seguimos haciendo la lazada del otro lado. Es tan difícil, ¿eh? Es cuestión de ponerse, ¿no? El que tenga prisa ya se puede ir, ¿eh? Porque yo esto lo hago muy lento para que la gente aprenda de verdad. Estos vídeos no son realmente tutoriales, más bien son clases. Voy a habilitar seguramente la función miembro del canal y el superchat. Sé que muchos ayudáis, me consta que muchos ayudáis. Y creo que merecen un reconocimiento, su insignia y demás, de que forman parte de la comunidad. Y también para poder trataros personalmente y ayudaros de una mejor manera. Que veáis los vídeos antes, que estáis en vuestro derecho, ¿eh? Y que podáis tener otros privilegios, ¿no? No es que los otros valgan menos, pero bueno, si colaboráis, pues se agradece un montón, ¿eh? Esta vez sí va a ser seguramente un presión. Bueno, pues ya tenemos aquí, veis, este tramo que ha quedado en hueco nos va a servir para enrollar ahí en el cuello del final de la lazada. Mira, esta es la cara vista, ¿de acuerdo? Por aquí vamos a trabajar. No por esta, ¿eh? ¿Veis que queda distinta? No, por la cara vista, que queda aquí en paralelo, ¿eh? Vale, ahora vamos a hacer aquí un piquito, nos vamos a ir más o menos al centro. Se puede hacer un círculo también, ¿eh? Lo que prefiera cada uno. Y antes de enrollar aquí bajo el cuello de la lazada, voy a poner la pieza aquí derecha, ¿veis? Que no me quede de pico porque va a ser más cómoda para llevarla en la muñeca. Y aquí vamos a dar una vuelta. Una vuelta y listo. Para terminar de ajustar esta vuelta, podemos usar el alicate de punta plana. Listo. Vamos al otro lado. Vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Vamos aquí a inclinar el alambre. Hacemos su doblez más o menos a la mitad. Aquí. Y aquí en el otro cuello, en la base de la lazada. Vamos a agarrar aquí otra vez, ¿eh? Que tienen que quedar así. Plano, que es como va a ser más cómodo. Vamos a enrollar pasando aquí por debajo de los aritos, tironcito, clic, y aquí ya ha quedado bien ajustado y derecho en su sitio. Ya podemos aquí cortar y terminar de ajustar. Este alicate de punta muy fina nos va a permitir que la pieza no clave, ¿eh? Aún así, vamos a oprimir aquí para que termine de ajustarse. Ya vemos que no clava seguro. Ponemos la pieza derecha. Podemos inclinar un poquito la lazada hacia la parte posterior. Ya tenemos uno de los eslabones terminado. 10 minutos, ¿eh? Es mucho. Bueno, para que lo veáis, ¿no? Para que podáis realizarlo. Ya sabéis qué tipo de canal es este. Esta es la cara vista. Y esta es la cara posterior. Y esto, por mucho que tiren, no se desmonta. Y tiene un poco de tiempo, claro. Bueno, vamos a realizar otro eslabón. Ya habéis visto todo el proceso con claridad, no hace falta ya que explique tan detalladamente, ¿no? No olvidar, primero el abalorio, ¿eh? Primero el abalorio, si no tendréis que ir cortando trozos de alambre. Y ahora la lazada de trébol que empieza y va a empezar y terminar por el lateral.
por abajo, por arriba. Listo. Y doblamos aquí hacia el centro. Ya podemos colocar aquí el abalorio en su sitio. Tenemos la medida, que es aquí a la mitad de mi alicate, para poder enrollar. Y a partir, no aquí en el mismo doble, sino un poco más arriba, hacemos la otra lazada. Todo por la misma cara, ¿eh? Os va a resultar más cómodo y os vais a marear menos. Por arriba, por debajo. En otros diseños eso no importaría, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de panal y en cosas así, pero en este sí que es importante, ¿eh? Que quede todo planito, derecho, la piedra sin girar. En este caso sí que lo es, que va a ir a la muñeca y debe ser algo cómodo. Bueno, pues ya está, ya tenemos aquí la inclinación precisa, todo correcto, el doblez como el que hemos realizado aquí. Doblez o redondo, como prefiera cada uno. Y ahora sujetamos aquí, que quede en plano la bola. Ya os lo he dicho antes, soy un poco pesada, ¿verdad? Pero yo sé que conmigo aprendéis. Con otros veis, conmigo aprendéis. Giramos todo el cuello de la lazada. Giramos. Fijaos que en verdad el eslabón se tarda menos de 2 minutos en hacerlo, pero bueno. Mientras os explico las lentamente, que es como se deben de ver este tipo de cosas, mientras os explico eso, el alambre y demás, pues tiempo se va, pero a veces el no perder 2 minutos cuesta eso, tener que repetir la pieza, perder material y mucho más tiempo que el que ha ganado viendo un vídeo a cámara rápida, que no digo que descarte a lo mejor un día, ¿no? Porque hay gente que le gusta verlo sin más, que no lo va a realizar, ¿no? Pero de verdad, para aprender, pues este es tu canal, ¿no? Tiramos, cortamos y listo. El alicate de punta plana para terminar de ajustar todo en su lugar. Ya tenemos aquí otro eslabón realizado. Continuamos. Bueno, yo creo que podemos ir ya enlazando. Quizás me falte uno, ¿no? Pero ahora lo voy a comprobar. Aquí tengo las argollitas. En este caso, como son muy pequeñas, pues sí que voy a usar los dos alicates, ¿no? Pero cuando son más grandes, pues a veces no es necesario. Con una simple presión, pues salta. Fijaos qué tramo tengo aquí ya, ¿eh? Qué tramo poserío de tenerlo hecho antes, porque si no se come 3 horas, ¿eh? Que no pasa nada, pero se las come las horas. Vaya, y el eslabón que se cae. Vamos. Fijaos, esta es la parte posterior, así que tiene que ir la posterior mirando para la posterior. Y se va a caer, claro.
Yo cuando puedo elegir en poner una argolla o tener la argolla realizada antes, siempre la tengo realizada antes. Pues me resulta más fácil hacer un engarce ahí que colocarla de este modo. Bueno, clic. Eso significa que ha encajado muy bien la argolla. Ya está. Ya tenemos puesta una pieza. Fijaos, parte de detrás, y parte de delante. Se ve con mucha claridad. Sobre todo en esta zona, veis que tiene las dos líneas paralelas y en el otro lado no la va a tener. Esta es la parte de delante. Ya al colocar la pulsera, pero vamos, de las dos maneras queda muy bien, De las dos maneras queda muy bien. Bueno, pues le voy a seguir colocando los eslabones. Solo he realizado dos, como ya veis. Podría realizar alguno más para que aprendáis mejor, pero bueno. También podéis darle hacia atrás el vídeo y verlo de nuevo. Vamos a ver, aquí sujetamos cara vista por cara vista con cara vista. Clic. Eso significa que ha tropezado y ha encajado perfectamente. Vamos a ir comprobando, que esté todo por la misma cara. Y probando la medida, bueno, ya las medidas que tenga cada uno, ¿no?, en su mano. Aquí, esta es la mía. Bueno, pues aquí ya podríamos ponerle la argolla, el cierre y demás. Yo voy a probar con un eslabón más. A mí no me gustan las pulseras apretadas. También podemos ponerle aquí ya una de las argollas y el cierre en uno de los lados. Tiramos y colocamos. Un poco. Las argollas no son lo mismo, tengo una pelea a veces si se me anda entre el balance. Cierre. Bueno, y aunque ha ajustado muy bien, yo lo voy a apretar un poco. Aquí. Ya está bien, sí. Vamos a colocarlo otra vez. Comprobamos que, a ver, aquí poniéndole un par de argollas ya tenemos la pulsera con una medida razonable. Yo le pondría para enganchar aquí en el cierre una argolla un pelín más grande. Si el cierre está aquí de lado, la argolla puede estar al contrario formando una cruz y ya nos queda ahí bien. Así que voy a hacer una argolla un pelín más grande para el otro extremo. Si necesitamos poner dos o tres argollas más, pues bueno, pues nos vale para más medidas. Y si la persona le está pequeña o grande, porque sea para alguien, pues ya sabéis que podéis... Vamos a cortar aquí primero. Podéis retirar esas argollas sobrando. Voy a cortar los piquitos aquí a plan para que queden una costurita aquí y aquí. Y les pido por favor a los que siguen ahí todavía que dejen un comentario, por favor, Deje un comentario
aunque sea un emoji, lo que sea, pero que dejen un comentario, que esto es bueno para el canal. Bueno, pues ya está terminada nuestra pulsera. ¿Sí? Es en verdad lo que brilla son los cortes, ¿ve? Va a quedar así, la vista, ¿ve? Es muy cómoda, es muy muy fuerte. Si la queréis indestructible, solo tenéis que agregarle entre eslabón y eslabón engarces enrollados. También os va a valer para pendiente y para joyas. Y así es como queda colocada nuestra pieza. Yo creo además que combina muy bien con este anillo, aunque uno tenga un diseño redondo y el otro cuadrado, es un juego muy bonito. Ya sabéis, si os ha gustado este tutorial, comentad, dejar un emoji, dejar un emoji en comentarios, darle like, compartir, y si no estáis suscritos, pues suscribirse y activar la campanita pulsando en todas las notificaciones, aunque a veces YouTube no avisa, no sé por qué pasa de vez en cuando por aquí, que tenéis aquí además más de 400 tutoriales, y hacerse miembro si queréis obtener beneficios distintos. Muchas gracias por estar y hasta otra.